tengan todos ustedes. Buenos días, tengan todos ustedes, todos los aquí presentes. Es un honor y un gusto recibirlos aquí en nuestra institución con Alej Manuel Márquez Arce. Cuando la gratitud es tan absoluta, las palabras sobran. Es una frase de Álvaro Núñez. El plantel con Alej 244 Manuel Márquez Arce les da la más cordial bienvenida al nuevo ciclo escolar 2018-2019, alumnos de primero, tercero y quinto semestres, anunciando también con gran beneplácito la incorporación del nuevo modelo educativo 2018. Con mucho decoro me permito informarles que nuestro calendario escolar enmarca el día de hoy el inicio de clases. Nuevamente, nuestras aulas reciben a nuestros jóvenes con la seguridad de que llegarán con nuevos sueños, nuevas ilusiones y nuevas metas. Hoy nuestro plantel con Alej 244 Manuel Márquez Arce ve cristalizado uno de sus más grandes anhelos, el mejoramiento de su infraestructura escolar. Y es para mí un gran privilegio recibir con mucho afecto a estas distinguidas personalidades que son testigos de la culminación de esta obra. Nuestro tan esperado domo de usos múltiples, mismo que dará realce a todos nuestros eventos cívicos, culturales, deportivos y sociales. Todos sabemos que es necesario que todas las escuelas tengan condiciones dignas que promuevan y fortalezcan una formación integral y de calidad. De darles todas las gracias al señor presidente, todas las muestras de gratitud, ya que nuestro domo de usos múltiples queda en la memoria de todos los que hoy formamos parte de este plantel. Y hoy, 15 de agosto del año 2018, usted ha hecho historia. Estamos convencidos que con su respaldo y aprecio podemos ser nuevamente beneficiados, pues este colegio formador de profesionales técnicos bachiller requiere estar a la vanguardia con una infraestructura moderna. Nuevamente, a nombre de este plantel y de todos los que conformamos la comunidad escolar, orgullosamente con la red, les damos las gracias, señor presidente. Sean bienvenidos todos, sean bienvenidos, señor presidente, y muchísimas gracias a todos los que hoy nos acompañan. Gracias. Estado esperando. Voy a presentar a ustedes y le pido también sea tan amable
al ingeniero Mariano Romero González, presidente municipal, también nos haga llegar su mensaje. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos los presentes. Es para mí un enorme gusto visitar una vez más esta noble institución que me vio crecer y que formó parte de mi educación. Recorrer sus pasillos, observar sus salones y ver cómo a través del tiempo ha progresado. Sin duda alguna, me llena de orgullo y satisfacción. Es muy grato observar cómo el colectivo docente y administrativo estudiantil de esta escuela inicia un nuevo ciclo escolar, llenos de entusiasmo y disposición por aprender. Les deseo a todos el mayor de los éxitos. Jóvenes, hoy inician un nuevo trayecto en su formación profesional. Los invito a que asuman el compromiso de conducirse en apego a sus valores, convirtiéndose en alumnos ejemplares y competentes, dando lo mejor de ustedes, asumiendo la responsabilidad que implica el asistir a esta prestigiosa institución. Pongan en alto el nombre del CONALEP Manuel Maples Arce. Hoy estamos aquí para hacer entrega formal de una importante obra que será de beneficio para esta institución educativa. Este domo beneficiará directamente a los cientos de estudiantes que asisten a este plantel. Desde el día de hoy, sus actividades al aire libre se podrán realizar en estas instalaciones, evitando estar en el pleno sol o lluvia y el desgaste que esto implica. Esta administración municipal está empeñada en implementar programas, acciones y políticas en beneficio de las y los estudiantes de nuestro municipio, pues tenemos la certeza de que los jóvenes estudiantes de la hora serán los ciudadanos ejemplares del mañana, actores fundamentales en la construcción del progreso de nuestro municipio. La educación es y será una prioridad para este gobierno. Invertir en este rubro es invertir directamente en elevar la calidad de vida de los hogares papantecos. Tenemos la confianza de que esta inversión dará frutos que se reflejen en el desarrollo y progreso de un mejor Papantla, un Papantla en pleno vuelo. Muchísimas gracias y enhorabuena. Para los protagonistas, Ernesto Márquez.